Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en cerca de Barranca del Muerto y pues aquí miren cómo se suben a la banqueta, a pesar de que... ¡Subiste a la banqueta! ¡Subiste a la banqueta! ¿Te subiste a la banqueta, amigo? No, ya lo sé, ahorita me bajo. Por favor. ¿Perdón? ¿Y el ballet no sabes dónde está? No, ahí está, pero pues eso qué tiene que ver el ballet con que te subiste a la banqueta. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Ya me bajé del coche? No, por eso. Entonces. No, es que te subiste. Ah, bueno, todos los coches para entrar se suben. ¿Y tú No, también no, lo haces? No, no, Por favor, aquí me espero. Bueno, vas a tomar tu placa. A ver si pueden arrobar aquí a la grúa para que venga aquí por este caballero. Que dice que por el ballet parking se sube a la banqueta. Vamos a esperar. Ya lo va a subir aquí al. Aquí el señor. Posición tan pendeja, viejo, pero A ver, vamos aquí con el señor. Está tomando fotos. Yo ya le tomé una foto. Miren, ¿cómo ven aquí estos señores? Que porque les pido de favor que se bajen de la banqueta. Le pedí de favor, le pedí de favor, señor. Usted tampoco no es nadie, señor. Gracias. Yo vengo aquí al ballet. Ajá. Para subir, para estacionarse, te tienes que subir a la banqueta. No, hombre. ¿Quién? ¿Dónde dice eso? Ahí hay un estacionamiento. Ah, bueno, puede esperar aquí y ya cuando el ballet le indique, pues ya se sube, ¿no? Es lo más lógico, ¿no? Yo lo veo a usted un señor inteligente, ¿no? Pues más que tú, ¿eh? ¿En serio? Yo no cometo ese tipo de acciones. Eso de subirse a la banqueta, señor. Me tengo que subir para subir el coche al estacionamiento. No, hombre. ¿A poco? Yo podría manejar aquí y después subirme ahí al cajón de estacionamiento. ¿Y usted no? Felicidades, señor, por su actitud. Sí, esto es un hobby, atacar a los, a en, enfrentar a los gandallas como usted. Y bueno, aquí el señor, nomás no. No bajó su auto de la banqueta, mira. Aquí, no le importó. Y todavía se enoja con el del ballet. Bueno, nos despedimos, señores. Fue divertido esto. Gracias. Es muy buen hobby, claro que sí. No, ya no, ya lo va. El otro señor se enojó porque bajó su auto de la banqueta y le pegó al poste. Perdón. Claro que sí. Adelante, adelante. Y le pegó al poste. Y... Sí, sí le pasó. Ahorita vamos a ver su carro, miren. Fíjense. Adiós, señor. Ahí está su carro que le pegó. Pero bueno, ya nos dejamos esto por hoy. Gracias. Adiós.